se tenga temor o miedo. Piensan los cobardes que amenazan de que con eso un periodista, un político, un opositor va a dejar de luchar. Se equivocan. La libertad no se implora, se conquista. Y cuando hay convicciones, se pueden correr riesgos. En lo personal, un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás, pero sí, por defender sus ideales, sí puede poner en riesgo su vida. Lo decía el Quijote, por la dignidad, por la libertad, se debe poner en riesgo hasta la vida. Entonces, en el caso de las elecciones que amenazan, ¿sí?, es básicamente para intimidar, para que la gente no participe, porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan acarreados, pueden triunfar los corruptos. Entonces, hay que salir a votar, hay que participar sin miedo. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema.